Aquí es llamado Sitio Olio. Aquí se llama Sitio Olio. Esta región aquí es Sitio Olio, municipio de Pozo Redondo. Aquí, Dani, es un poco más de una hectárea, pero cuando sacas ese jardín, resta un pedazo y queda menos de una hectárea. Tenemos un terreno de aproximadamente 2 hectáreas alejados de aquí, ¿sabe? Donde ponemos para plantar el maíz para el ganado. Aquí en la propiedad yo cosecho todo. En la época de verano producimos cilantro, lechuga, cebolín, perejil, rúcula, tomate cereza, un poco de todo, pero nunca falta. Y en la época de invierno nosotros plantamos todos, el maíz, el frijol, calabaza, sandía, melón, girasol, todo nosotros cosechamos. Para plantar pongo estiércol de vaca, pongo las hojas, remuevo la tierra. Cuando planto cubro con fibra de coqueros, coloco estiércol de animal, de oveja. En la época de invierno, que la oveja, el estiércol de la oveja es más caliente, coloco la bosta de la vaca en el verano, que calienta menos. Pero en la época de invierno sobra mucho, cosechamos más cilantro, más lechuga, tenemos la cáscara y la hoja del frijol de cuerda y juntamos todo. Coloco la hoja de cáscara de lechuga, de repollo y ahí hacemos el compostaje. Coloco camada de cáscara de frijol, coloco otra camada de abono de vaca, de estiércol, coloco una camada de lechuga con hojas de repollo y ahí va colocando y preparando y queda en esta altura. Ahí comenzamos a regar todos los días, una mojadita de 8 en 8 días vamos mezclando, vamos mojando y después de 3 meses aquel abono está todo suelto. Está listo para usar para plantar. Yo ya hice huerta en varios lugares aquí. Se trabaja bastante en ese lugar y ahí acaba no produciendo más. Y voy pasando para otro y voy preparando y ahí nunca falta. ¿Qué hay eso que está cosechado, todo organizado allí? Después tenés que desarmarlo todo de nuevo para poner en otro lugar, pero tengo que hacer eso. Ahí tengo que sacar todo, como la media sombra que traje, solo no traje las mangueras que están dentro. Y ni los aspersores. Pero el resto yo traje las media sombra todo para acá, los alambres para colocar la media sombra, todo, y estaba allí, todo organizado. Ahí eso entristece porque es más trabajo y tenés que organizar otro lugar para poder hacer, pero hay que hacerlo. Me di cuenta de eso sin estudiar, porque estamos observando cuando plantas algo y ves que está muriendo. Y ahí uno usa la mente para ver qué es lo que está sucediendo. Si hoy planto el maíz, mañana ya tenemos que plantar el frijol y ellos tienen que crecer juntos porque la tierra está bien abonada y el maíz crece en un instante. Va a dar sombra rápido al frijol. Ahí plantamos todos juntos. Cuando el maíz está empezando a dar granos, el frijol está empezando a florir. Ahora estoy casi sola, que los hijos se casaron todos. Ahí también es todo un poco. Yo puedo sola. Ahí tengo 2 niños que siempre me ayudan a regar, esos 2 nietos que me ayudan a regar. Las mujeres trabajan en la casa, trabajan en la feria y los hombres que hay cuidan del ganado y ayudan para colocar el abono cuando está en falta. Cuando la tierra está muy dura, él va ablandándola. Y así todo mundo ayuda. Desde los 8 años que le ayudo, riego las plantas y cuido de la huerta, planto, cosecho, sacar la leche, cortar pastos y dar alimento balanceado. Cada poquito que se ayuda ya es bastante. Cuando empezamos a comercializar en la feria, nosotros todo tuvimos. Pasamos a plantar, a tener lo que queríamos, lo que necesitábamos. Y cuando no vendía en la feria, era todo. Tú sabes, todas esas cosas limitadas. Y cuando empecé a vender en la feria, cambió todo. Lo natural es porque nosotros plantamos, ahí por la calidad, la gente sabe que no tiene agrotóxicos, es más saludable, por eso se vende más. Y hoy todo lo que tengo es por mi trabajo en el campo. No es que uno vaya a hacerse rico, es para nosotros sobrevivir. Y tener una vida más saludable, porque es sin comparación. Tener, saber lo que plantaste, cosechaste, saber lo que estás comiendo, comparado con tener que comprar todo, que no sabes de dónde vino, ¿no?